Estamos aquí para hablar sobre el SSR o síndrome de sangre retenida. Este es un grupo de complicaciones relacionadas con el drenaje que afecta a los pacientes después de una cirugía de corazón, pulmones o cualquier parte del área torácica. Entonces, ¿qué causa el SSR? Aquí se puede observar el corazón y los pulmones en la cavidad torácica. Después de cirugía cardiotorácica, se colocan tubos torácicos para drenar exceso de sangre y fluidos del sitio quirúrgico. Cuando los tubos torácicos funcionan correctamente, la sangre fluye fuera del sitio quirúrgico, pero a veces la sangre puede formar coágulos dentro del tubo y bloquear el drenaje de sangre. Cuando esto sucede, sangre y fluidos pueden acumularse alrededor del corazón y pulmones, lo que requiere que el médico trate la condición y a esta se le llama síndrome de sangre retenida o SSR. Entonces, ¿qué sucede después? Hay algunos cambios muy importantes que tienen lugar a nivel microscópico. El sistema inmune del paciente responde a la retención de sangre reclutando glóbulos blancos adicionales en el sitio quirúrgico. Los glóbulos blancos liberan material inflamatorio. Esto puede causar múltiples coágulos, sobre todo en el tubo torácico, y empeorar la situación. Incluso una pequeña cantidad de sangre retenida puede causar complicaciones. De hecho, uno de cada 5 pacientes de cirugía cardíaca desarrollará SSR. Investigaciones realizadas por cardiocirujanos revelan que los tubos torácicos obstruidos pueden causar SSR y la sangre retenida puede causar daño mecánico agudo, lo que resulta en taponamiento cardíaco o en un proceso inflamatorio que puede contribuir al desarrollo de fibrilación auricular postoperatoria y más. Entonces, ¿qué está en riesgo? En primer lugar, el aumento de mortalidad. En segundo lugar, una mayor tasa de infección. En tercer lugar, aumento de la arritmia cardíaca. La estancia prolongada en el hospital también se ha asociado con SSR. Cualquiera de estas complicaciones puede llevar a reincidencia hospitalaria, retraso en la recuperación, así como cirugías adicionales. Cuando se desarrolla síndrome de sangre retenida, hay mucho en juego para los pacientes, hospitales y cuidadores por igual. Entonces, ¿cómo se puede reducir o minimizar? Se llama tecnología de aclaramiento activo o ACT. Debido a la gravedad y costo de tratamiento de síndrome de sangre retenida, líderes médicos adoptan cada vez más esta estrategia preventiva, asegurándose de que los tubos torácicos permanezcan libres de obstrucciones y de esta manera evitar complicaciones serias y costosas. Pregunte a su médico acerca de cómo reducir el síndrome de sangre retenida.